discusión y adquirir grandes golpes, y un periodista evidentemente no tiene que perder ese norte de buscar esos grandes golpes y tener hambre por encontrar esas victorias, pero creo que el buen periodismo de investigación muchas veces es más cotidiano quizás, y es aquel que vuelve sobre un tema que puede ser bien sabido, que otros medios quizás ya han cubierto, pero que esta vez lo hace en profundidad, lo hace con punto de vista, lo hace bien escrito. Sí. Sí, se hace de verdad un control periodístico desde el punto de vista del funcionamiento de situaciones personales e institucionales, desnudando y develando situaciones que a veces, digamos, ponen en riesgo la credibilidad y que aminoran y ciertamente producen un tremendo daño en el funcionamiento de las instituciones y en algo que es esencial para que las cosas funcionen. También a Editorial Catalonia, de la Universidad Diego Portal y a su Escuela de Periodismo principalmente, por haber sido un motor e impulsor de estos libros, que al principio pensamos que nadie iba a comprar, y nos damos cuenta que sí, y que la gente los atesora. Y los... Pero nosotros lo que tenemos que hacer es lo que siempre ha hecho el periodismo, contar lo que ocurre de verdad. Y para eso se requiere investigar, mostrar contextos, efectos, personajes. Son los desafíos que tendría. Pero contar de verdad y no la agenda que se impone. Como decía la Consuelo, ahora hay cosas tan obvias, pero las cosas más obvias tienen origen y significan a veces escamotearle los minutos de vida a millones de personas. ¿Qué consejo le podría dar a alguien que está, un estudiante, no, de que está decidiendo ahora? Ser periodista, es que es la mejor profesión del mundo. Se conoce lo mejor y lo peor de este país. ¿Y cree que también que debería existir posiblemente otro centro de investigación? Por supuesto, todos los que pueda haber. Necesitamos mucho más periodismo de investigación. Muchas gracias. Yo quiero brindarle un gran aplauso a ese equipo que están todos atrás.